Claro que sí, Marco, un gusto nuevamente estar retomando aquí la transmisión y pues ahora estamos en nuestro centro de reparación, que es nuestra matriz. Recuérdanos la ubicación, mira. Ok, esa es la carretera Las Trancas Coatepec, kilómetro 1.5, como referencia para los que ubican la zona. Estamos a unos 200 metros de Aurrerá, que se ve del fondo, y pues bueno, tenemos la nave que tiene el letrero muy amplio, tenemos y podemos ubicarnos fácilmente. También nos pueden ubicar por medio de nuestras redes sociales, pueden contactarnos vía WhatsApp, vía telefónica, y con todo gusto también los asesoramos sobre el camino, cómo llegar, e incluso les podemos hacer llegar la ubicación, ¿no? Perfecto, Jorge, ahora sí, pasemos. Pues adelante, mira, pues la entrada principal. Esta es el área de pintura, que aquí lo que hacemos es preparar los autos, se descontaminan, se elijan los que se van a pintar, y bueno, en general, ¿no? El empapelado, si quieres acompáñame por aquí. Por ejemplo, esta camioneta ya está casi lista para entrega. Únicamente lo que le falta es el lavado, que también ahorita te voy a mostrar el área. Esta camioneta la pintamos completamente. Se hizo una reparación general de carrocería. Y bueno, eso es con la pintura de Valspar, que es lo que nosotros estamos manejando. Y la pintura de DeVir. Entonces, eso es uno de los trabajos para que vean la calidad que estamos manejando, de la marca que estamos manejando, y bueno, eso es lo que nos ofrece, ¿no? Nosotros no quiero hablarte mucho, quiero que veas el resultado, y pues la verdad, el auto habla por sí solo, ¿no? El brillo, los acabados, el color, el igualado, todo, el cliente está totalmente satisfecho, y bueno, así es como entregamos la mayoría de nuestros trabajos, ¿no? Uh-huh. Cada detalle es muy importante, y a cada detalle le damos el toque final. Sí, se nota, Jorge, cómo le ponen, le imprimen dedicación, esfuerzo, pasión, ¿verdad? Es correcto. Para hacer las cosas, y qué mejor con productos de una calidad internacional como resultan ser los de DeVir Valspar. Es correcto. Bueno, por aquí están todavía los compañeros haciendo algunos trabajos. Tuvimos la visita y el gusto de conocer a Juan, que nos enseñó unos trabajos de aerografía y dándole pues también promoción a una línea que vienen manejando de la marca, ¿no? Entonces, pues ya los vimos también en un momento. Y por aquí están todavía los chavos trabajando con la misma marca que te mostraba ahorita, de House of Color, que es el personalizado y es el tema que están manejando con la aerografía, ¿no? Uh-huh, excelente, aquí está el espacio. Esta es nuestra cabina de pintura. La cabina de pintura, ¿verdad? Así es. Para que los clientes sepan que sus autos están cuidados y son trabajados de manera profesional. Es correcto. Bueno, es nuestra cabina de pintura. Y más adelante tenemos el área de laboratorio, que es donde hacemos, o más bien los compañeros hacen la magia, que es donde se desarrolla todo lo importante, que es el color, ¿no? El igualado. Y bueno, es los materiales, y aquí tenemos algunos compañeros. Pásale, por favor, para que conozcan nuestro laboratorio, conozcan la marca y bueno, vean la variedad de productos, de servicios y sobre todo de herramientas, de material con el que tenemos. Todo lo que ven aquí es lo que ocupamos para poder hacer todos los colores que se imaginen, ¿no? Parte de la magia nace aquí. Por supuesto, muy bien. Y miren, voy a acercarme para que vean que precisamente son la línea de Beer. Ahora José, de la marca, nos va a ayudar un poquito a definirnos qué tenemos aquí en esta rack, de qué se integra la línea de Beer. Saludos, buenas tardes, mi nombre es José Ramírez, represento a la línea de Beer. Aquí, como ven, es un sistema base solvente, línea 500 de Beer. Es una línea premium, la línea viene de Holanda. Es un sistema de entintado, en el cual cuenta con un color box. Un color box nos ayuda a lo que es para facilitar la búsqueda del color o los tonos por medio de un código. ¿Sale? Esta parte de aquí así nos ayuda a identificar los colores. Como acá mi compañero cuenta con un sistema de igualado. ¿Qué? Aquí tú puedes ver, aquí hay un color y acá te trae un código. Bueno, ese código lo metemos acá en la página de la línea
y lo buscamos. Se llama rack. ¿Vale? Procedemos. Y aquí nos marca Nissan Blue Metallic. ¿Qué es esto? Hay varias opciones, pero no sobre eso. Y aquí nos arroja lo que son de las tintas. Las tintas y los gramos que tenemos que pensar para hacer la prueba, para más o menos llegar el color, o bueno, porque a veces hay unas variantes, pero ya nomás si con experiencia o con lo que vamos haciendo, pues tenemos que darle la tonalidad al color, ¿sale? Ya procedemos, de ahí me voy hacia la tabla, que es esta, y aquí ya la tengo. Aquí ya lo pasé a la tabla, aquí me piden las tintas que ahora sí me pidió, y aquí lo tiene que ser un litro. Aquí meto los gramos y acá le pongo un litro, ¿no? Y aquí me procede a que todo esto lo cargo, lo mezclo, y una vez que ya mezclo el color, procedo a pistolearlo. Acá está la tonalidad. Que vendría siendo esto. Estas son tus probetas. Estas son mis probetas. Aquí es un fondo 7 o fondo negro, como le podemos llamar. El valor de sombra. Ajá, el valor de sombra. Y acá tenemos otros diferentes. Gris claro, blanco, el gris medio oscurito, el negro y el gris oscuro. Pero ahorita vamos sobre este, que es el negro. Y acá está, ya. Es el resultado, ¿no? El ya resultado sobre, del la, color. Sobre el fondo. Ok. Así es. Eso sería por el momento. Nada más como comentario extra. Ahorita estuvimos trabajando con House, con las cintas de House of Color. Entonces, este es parte de que ya hace House. Vamos a estar trabajando con la línea, ¿no? Entonces, esta ya va a ser parte de nuestro equipo. Entonces, vamos a estar trabajando muy de mano de House Color con Deber. Ese sería uno de los puntos más importantes. Pues bueno, creo que ya conocieron todo el taller, procesos generalmente, y con todo gusto nuevamente los invitamos a que nos visiten, a que traigan para acá sus proyectos, y con todo gusto podemos asesorarlos y podemos brindarles la atención. Nos vemos, amigos, hasta la próxima, y un gusto saludarlos y estar con ustedes. Gracias, Jorge, por habernos recibido en el taller aquí de Autosport. Gracias, Marco, por la visita. Fue un placer y pues estamos con las puertas abiertas y bienvenidos cuando gusten. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye.